Encargados de restaurar las muñecas, que más que un juguete para muchos son compañeras de vida. El día de hoy conoceremos el Hospital de Muñecas de Cristian Dávila. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Mucho gusto, Iván. Aquí un gusto recibirlos. Pues bueno, vamos a conocer su trabajo. Muñeca fea. En su mayoría adoptan forma de niñas, mujeres y bebés. De acuerdo con el Palacio del Juguete, se tiene constancia de que las primeras surgieron en el año 2100 a.C., elaboradas de madera o arcilla. Cristian lleva 12 años trabajando en su restauración. El aprecio y el amor que se le empieza a tener a este tipo de cosas es increíble. El gozo de la gente cuando recibe sus cosas arregladas nuevamente. Pero hay algunas piezas que su valor no es únicamente sentimental. Las colecciones extranjeras pueden superar los 100,000 pesos. Por ejemplo, esta es una Simone Halbin, del año 1909, en la sección 6, y es de composición de porcelana. Hay unas desde 5,000 hasta 50,000, 150,000. La reparación es integral. Sus pedidos pueden llegar por pequeñas fracturas, cambio de cabello o lo que pareciera ser pérdida total. Nosotros comenzamos con clases de maquillaje. Por lo regular, por ejemplo, estas muñequitas nada más se lavan con agua y jabón. Okay. Es lo principal. A partir de ahí nosotros trabajamos con solvente. Con el thinner se le retiran los restos de suciedad o pintura. Es necesario tener total conocimiento de los pigmentos y su efecto sobre las muñecas, pues de colocar uno equivocado podrían arruinar las piezas. Trabajan con pinturas vinílicas, lacas, de telas y hasta óleo. Utilizan pinceles y aerógrafos para hacer la magia. E hicimos magia. Te quiere el plumero y el sacudido. Con sus labios rojos, chapitas, delineado y primera capa de cabello, la dejamos secar. Tenemos que tener un tiempo de maduración para la pintura. Hay muñecas que al momento de aplicarla seca instantáneamente, pero en este tipo de muñecas no, porque como son plastificadas, okay, tarda un poquito más en el secado de la pintura. El proceso para la colocación de pelo sintético es muy distinto. Nuestro doctor de muñecas lo hace mechón por mechón con ayuda de una aguja, todo manual, con tal de mantener la mejor calidad. Tarda uno más con este método, pero no maltrata la pieza como tal. El cabello resulta complicado de conseguir, pues según Cristian, en la Ciudad de México solo hay 3 fábricas, además de la exportación. Aquí. Es un poquito más hacia afuera. Qué gran trabajo, ¿eh? ¿Cuánto llevas en esto? Por ejemplo, esto se lleva alrededor de 4 días. Cuando los ojitos de las figuras ya están muy maltratados, aplica calor a través de luz infrarroja para retirarlos. Algunos usan aparatos y en este caso pues yo lo uso manual porque también siento la pieza cuando ya está preparada para poder sacar el ojo. Claro. Prácticamente todo su trabajo se basa en el tacto. Esto pues me impresiona mucho. Que le gusta sentir la pintura, el calor, las texturas. Dígame si esto no es un trabajo 100% artesanal. Y sí, resulta un poco extraño quitarle los ojos a un nenuco. Contenido no apto para personas sensibles. Buen rato, ya. Ay. Y voilà, cambio realizado. Vamos a limpiar bien la pieza y le vamos a dar una pintura general para que quede de color carne como si fuera un bebé. Además de su talento en pintura y restauraciones, también le sabe la costura. También elaboramos sus vestidos a la medida, hacemos pedidos muy especiales que me han pedido como marineros. Muchas gracias por recibirnos en tu hospital, pero la gente, ¿cómo puede encontrarte? Nos pueden encontrar en Facebook como Hospital de Muñecas Cristian Dávila, Cristian, o en el número telefónico que es 5545469926, o vía paquetería. Muy bien, perfecto. Entregas a toda la República, para Telediario, Ivonne Barrios, Estado de México. Bye.